Espero que veamos un partido rápido, con intensidad y muchos goles. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Ahí está Henry. Gattuso. Ahí está Camoranesi. Pirlo. Gattuso. No hay forma de pararle. Lo hizo bien en ese robo de balón. Mala defensa y buena ocasión. A través de la defensa. Lo intentó, pero el tiro se le fue arriba. Quizás el golpeo del balón no fuera el adecuado, lamentablemente para él. Ahí está Gilardino. Y Viltor. Lo paró bien ahí. Se escapa. Y encuentra un compañero al que enviar el balón por la izquierda. ¡Henry! Creo que el portero sabía que se iba alto. Se anticipó muy bien para cortar el balón. Estuvo muy listo para cortar el pase. Gilardino. Y Totti. Y Nesta. Totti. Todavía con el balón, pueden atacar desde ahí. Camoranesi. Zidane. Por el centro. Necesita encontrar a quien centrar. Logró centrar, pero nadie pudo llegar a ese balón. Sin peligro. Peligro a las manos del guardameta. Pirlo. Ahí está Gattuso. No tiene a nadie a quien pasar. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Pirlo. Ahí está Camoranesi. Cortó el pase. Todavía ahí con buenas posibilidades. Se adelantó y lo interceptó. Elige ir por la derecha. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. Paró bien el ataque. Y Gattuso. Se lo quitó con mucha decisión. Grosso. Busca a alguien que le ayude. Buena oportunidad para centrar aquí. Frenó ese ataque. Está en el área. Eso no inquieta al portero, se le fue mucho a la derecha. Creo que el delantero tomó la decisión correcta, aunque el contacto con el balón no fue muy bueno.
a Vidal. Por la banda izquierda. Ganó la posesión y paró el ataque. Ahí está Zambrota. Toni. Busca ayuda ahora. Ahí está Pirlo. ¿Qué improvisará ahora? Todavía con la pelota y en buena posición para atacar. Se adelantó y lo cortó. Ahora tienen ellos la posesión. 5 minutos para el descanso y no parece que se vaya a mover mucho el marcador. Buen despliegue rápido con el balón. Zidane. Ahí ganó la posesión. Pirlo. Ahí está Henry. Se lo quitó con habilidad. Gilardino. El balón todavía es suyo y la posición de ataque es buena. Entrada fuerte y a destiempo sancionada con tiro libre. Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Tendrá que tener mucho cuidado en lo que resta de partido. Con efecto y dirigido a portería. El árbitro pita el final del primer tiempo y los jugadores enfilan el camino de los vestuarios para replantear el encuentro en la charla con sus entrenadores. Jackie, ¿qué piensas por ahora de este partido? Me parece que al no retener más el balón están defraudando, pero en cuanto a su rendimiento hasta ahora, creo que están contentos con el resultado. Ningún equipo logró marcar 0-0. Arranca el segundo tiempo. Me pregunto si será algo mejor que el primero. ¿Qué equipo podrá deshacer la igualada? Ahí está Fabio Cannavaro. Aguantan bien la posesión de la pelota. De repente la defensa queda muy expuesta al desplegarse. ¡Zidane! Se marchó fuera, rechazado. La pasa en corto a un compañero. Eso hay que sancionarlo siempre.
Pirlo. Ahí está Zambrota. Alejó el peligro. Entró por el contrario cometiendo falta. Tiro libre. Y ve su primera amarilla. Parece una decisión bastante rigurosa, pero no llegó al balón. Y eso es lo que importa para el árbitro. Es una gran oportunidad para disparar a portería. Directo a puerta. ¿Qué puede hacer aquí? El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Intenta abrir un hueco en la defensa. Zidane. ¿Encontrará hueco para tirar? Ahí está Camoranesi. Gattuso. Ahí está Toni. Concedió tiro libre en una posición muy favorable. Tienen mucho que hacer. ¿Qué opciones pueden tener ahí? ¡Y el rebote! Le paró en falta. Tiro libre. Esa entrada les ha puesto furiosos y lo que el árbitro debe hacer es intervenir y restablecer el orden. Y Sañol se marcha por la derecha. ¿Podrá poner a prueba al portero? Convirtió la defensa en ataque. Ahí está Zambrota. ¿Merece la pena atacar por la derecha? Ahí ganó la posesión. Le paró de forma antirreglamentaria. Makelele. Gattuso. Elige ir por la banda izquierda. Ese fue poco preciso. Ahí está Pirlo. Nesta. Y Zambrota. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. La falta es clara, tiro libre. Gattuso. Ahí, se adueñó de la pelota. No tiene a nadie a quien pasar. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Avanzó con el balón. Grosso. Encontró un compañero. Tiro libre a su favor. Ahí puede ser muy peligroso. Hay 5 hombres en la barrera. ¡Qué buen intento! ¿Entrará ahora? Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Ahí está Camoranesi. Se escapa. Le arrebató el balón, bien defendido. Henry. Están en posesión del balón por el lado derecho. Salió fuera por pocos milímetros. Bien, creo que la jugada fue mejor que su terminación. Está arrasando. Concede tiro libre en una zona peligrosa. Fue directo a portería. El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico.
Grosso. Continúa su carrera por la izquierda. Gilardino. Ahí está Zidane. Dos minutos de tiempo adicional. Pirlo. ¿Podrá seguir avanzando? El partido terminó con empate ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador. Así pues, nos vamos a la prórroga. Iñaki, ¿qué nos puedes apuntar del partido hasta ahora? No ha sido un mal encuentro, pero un gol habría dado más emoción al juego. Y empezó la primera parte de la prórroga. El empate se veía venir mucho antes de terminar los 90 minutos, Iñaki. Y la prórroga era inevitable. Sí, Juan Carlos, sí. No parece que haya mucha diferencia entre estos dos equipos. Aquí está. ¡Henry! ¡Ay! Lo mejor fue intentarlo, aunque el disparo se le fuera tan alto. Ahí está Totti. Y Viltor. Ahí está Grosso. Pirlo. Ahí está Gattuso. Entrada terrorífica, la sancionó con tiro libre. Amarilla, es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? ¿Podrá concretar algo aquí? El portero no pudo atrapar el balón y despejó a córner para evitar el peligro. La juega a ras de suelo. Todavía en posesión del balón y en buena posición ahí. Y ese tiro a la tribuna, oportunidad perdida. Y Vieira. Totti. Ahí le quita el balón. Le paró, pero fue en falta según el árbitro. Se situó en medio y cortó ese pase. Ahora tienen ellos la posesión. Ribery. Busca a alguien que le ayude. Ganó la posesión y paró el ataque. Avanzó con el balón. Ahí está Totti. Cortaron bien ese mal pase. Vieira. El árbitro pita el final de la primera parte de la prórroga y sigue el empate en el marcador. ¿Quién podrá marcar con los jugadores ya tan cansados? Allá vamos, estamos en la parte final de la prórroga. Hasta ahora las defensas han estado muy seguras. Busca a alguien que le ayude. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Sancionado por esa brusca entrada. Se quedan aún con la pelota. Ahí le quita el balón. Entrada fuerte y a destiempo, sancionada con tiro libre. Es su primera amarilla. Sin duda la entrada no ha sido buena, pero al árbitro le ha parecido lo suficientemente dura como para sacarle tarjeta. Hay tres hombres en la barrera. Con efecto y dirigido a portería.
El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Ataca por el lado izquierdo del área. ¡Lo robó! Ribery. Y Viltor. Parece que aquí tienen una buena ocasión. Bien parado con el pie. Ahora tienen ellos la posesión. Han malgastado sus opciones. Camoranesi. Gattuso. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Avanzó con el balón. Continúa su carrera por la derecha. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Magnífico corte en su propia área. Sin vencedor al final de la prórroga, así que todo es cuestión de ver quién resiste mejor la presión y tira con más acierto su tanda de penaltis. ¿Cómo analizas esto, Iñaki? Dos tiempos de 45 minutos y prórroga y todavía no te... La presión que hay siempre en una tanda de penaltis que te pone los nervios de punta no es solo para los porteros, sino principalmente para los que los tiran. Es el primer penalti. Demasiado cerca del guardameta. Bueno, arriesgó mucho ahí y no tuvo recompensa. ¡Ahí va! ¡Al larguero! Se marchó por la izquierda. Fue un tiro muy potente, pero salió desviado. El capitán la tiró a la derecha. ¡Lo hizo! Ahora van 1-1. Van igualados. ¡Ahí va al palo! ¡Uy, va! En esta ocasión el palo salvó al portero. Rara vez lo falla desde ahí. ¡Eso no fue ningún problema! ¡Sí! ¡El portero salvó el penalti! Desperdició esa oportunidad, ¿verdad, Iñaki? Lo hizo. A decir verdad, lanzó muy mal el penalti. ¡Ahí está! ¡Magnífico! ¡Marcó el gol ganador! Ese penalti decidió el partido. Fue un partido complicado, pero lo ganaron en la tanda de penaltis.